Bon dia a tothom, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que la majoria de vosaltres coneixeu prou bé. Eh, és un plaer inaugurar aquestes segones jornades la recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana. Jo imagino que el títol de les jornades estava pensat i, i escrit de fa temps, no crec que sigui una resposta a, a l'àmbit de la llengua catalana això que acaba d'aprovar el Parlament Balear. Eh, tot i així, tots ens entenem perfectament què vol dir i eh, entenc que aquesta recerca és absolutament fonamental per saber com, en l'àmbit de la llengua catalana, en l'àmbit dels països catalans, eh, funciona la llengua en relació a la societat o, i la societat en relació a la llengua, que és el que vosaltres estudieu i treballeu. Jo no voldria dir res més perquè aquí... Qui en sap de tot això és, naturalment, Miquel Àngel Paradilla i la directora general eh, franquesa. Jo crec que eh, són els, els dos els que han de dir alguna cosa ara. I com que sé que teniu una jornada molt apretada amb moltes coses, doncs eh, els hi cedeixo la paraula amb l'ordre corresponent. Miquel Àngel, quan vulguis. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, deixeu-me donar-vos la benvinguda a les segones jornades sobre la recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana. Aquesta activitat acadèmica que desenvoluparem els dies 11 i 12 aquí a l'Institut d'Estudis Catalans l'organitza la xarxa Cruscat amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística. Com és sabut, aquest organisme, la xarxa Cruscat, Eh, té eh, com a objectius prioritaris eh, l'anàlisi del, dels coneixements, els usos i les representacions de la llengua catalana, la dinamització interna de, de la massa crítica que treballa al voltant de la disciplina sociolingüística i també eh, la, la projecció exterior. És a dir, això és la, la internacionalització d'una tradició, la nostra, que és eh, Eh, és quasi invisible eh, internacionalment. O si ho preferiu, diguem-ne té una visibilitat eh, deficitària en el context mundial. Tan és un àmbit en què convé treballar-hi molt a fons. Tal com proposàvem en les primeres jornades, unes jornades que entenc que van ser exitoses, es van fer a gener de 2011, Eh, és el nostre desig que eh, aquesta trobada ens ajuda a consolidar l'estructura de la xarxa, una estructura que ha deixat de prioritzar els àmbits territorials i s'ha anat, eh, anat avançant cap a una ordenació una potenciació de grups definits eh, per l'àmbit d'interès temàtic. Això no vol dir que eh, haguem eh, abandonat l'estructura territorial perquè hi ha, hi ha determinats eh, grups que només territorialment poden ser capaços d'agafar eh, eh, envergadura. Mm, la xarxa Cruscat vol esdevenir un veritable EixoPLC eh, de, de, de la recerca sociolingüística sobre la llengua catalana. Eh, és un IixopluC eh, suprauniversitari, suprauniversitari, fins i tot suprainstitucional, que potencie una imatge de conjunt que ens permeta avançar cap a la delimitació d'aquest àmbit del coneixement profundament interdisciplinari. Efectivament, fixeu-vos que resulta un, un lloc comú entre els analistes la dificultat d'establir uns límits precisos en aquesta proposta, una proposta de vegades nebulosa d'estudi de la interacció entre la llengua, les llengües i, i, i la societat. La nostra tradició, la tradició sociolingüística catalana, ha apostat per una visió força integradora, molt integradora, diria jo, de manera que incorpora, de vegades, pot ser de manera crítica, això també és cert, tot un conjunt heterogènic de treballs que arriben des de vèrtexs ben diversos. Això sí, el gruix d'aquestes recerques formarien part d'aquella sociolingüística de la societat de, de què parlava Fasol no? eh, en un llibre que incorporava eh, aquesta nomenclatura, aquest sintagma en el títol. Les raons d'aquest viatge sociològic han estat identificades mantes vegades, no m'hi referiré, no hi insistiré. M Hem mirat una bona part, una, una part molt important de la nòmina de projectes que es presentaran en aquestes jornades s'incardina eh? dins d'aquesta sociologia, d'aquest àmbit de sociologia del llenguatge, una, una sociolingüística socialment orientada, per dir-ho d'una altra manera, on la planificació lingüística, amb mirades des de, des de la demolingüística, l'educació i l'ensenyament, hi té un protagonisme especial. Una, una sociolingüística que, en definitiva, eh, vol donar resposta a un conjunt d'abatars que problematitzen el funcionament de la llengua catalana en el seu ecosistema comunicatiu històric. Una sociolingüística que, en tant que, que sol mostrar un compromís amb la, amb la recuperació d'una funcionalitat deficitària, deficitària, atès que, que, que hem tingut una història político-social adversa, doncs bé, incorpora, en aquest sentit, l'estigma científic del, del partit PRI, no? del partidisme, en definitiva, i certament la, la, la neutralitat i l'assèpsia interpretativa que exigeix el mètode científic no és un tema gens trivial eh? quan abordem una anàlisi valorativa de la nostra tradició. Més encara quan resulta obvi que es tracta d'una disciplina força institucionalitzada que depèn dels recursos de les administracions de torn en una part de les de les recerques empíriques que acredita. Albert Branxadell, una veu que, que sempre s'ha de tenir en compte, sentencia, pot ser d'una manera hiperbòlica, que es tracta d'una sociolingüística governamentalitzada. No? Sí, o com sigui, és important que mirem de, de redreçar el camí, malgrat que ara mateix a mi em consta d'imaginar una manera de fer que, que foragite no? aquell objectiu finalista no necessàriament explícit de subversió de l'estatus quo en què es troba instal·lada la llengua catalana en el seu conjunt. D'altra banda, aquestes jornades ofereixen un marc eh, sociolingüístic, si voleu, un, un aparador, eh? és una mena d'aparador de la nostra recerca, on també trauen al cap eh, enfocaments, com podria ser el de la sociolingüística de la variació, eh, aquella sociolingüística més lingüísticament orientada, que intersecciona amb, amb, amb els models lingüístics contemporanis que no menyspreuen la, la, la variació, sobretot m'estic referint a la dialectologia i a la, i a la geolingüística. En aquesta ocasió... Uh, fixeu-vos que els enfocaments discursius i pragmàtics um, són uh, pràcticament absents del nostre abordatge uh, de conjunt. Sens dubte, eh, la, la voluntat d'autonomia disciplinària que han anat manifestant els darrers anys, aquests enfocaments, i té eh, molt a veure. Eh, ara bé, eh, jo soc de l'opinió que, que una teoria sociolingüística en general no hauria de, de deixar de banda una qüestió tan, tan transcendent com, com pot ser l'adequació la, eh, sociopragmàtica. I acabo. Eh, eh, M'agradaria que aquestes jornades eh, constituïssin un fòrum on, on no només es dona a conèixer el projecte, els projectes, també cal que ens coneguem les persones, jo això ho considero fonamental, no en va eh, la nostra dimensió de llengua mitjana, eh, afavoreix aquest aire de família que sentenciaven eh, Boix i Vila, eh, aquest aire de família que caracteritza la sociolingüística catalana. Per tant, és el meu desig que, que sí, pot ser, més enllà de la, de la lícita discrepància intel·lectual, acabem consolidant també una, una família eh, benvinguda de manera que en, en, nom del comitè organitzador, que és un comitè molt reduït, un comitè format per, per Nacho Sorolla, que és el veritable baluart de la, de la logística d'aquestes jornades, i, i, i jo mateix, eh, res més, vull desitjar-vos molt bona feina. Molt bé, moltes gràcies. Director General, quan vulguis. Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia també i benvinguts els que s'incorporaran al llarg d'aquests dos dies, que no són encara aquí, però sé que hi ha una inscripció nombrosa i demostra realment que les jornades tenen èxit per endavant per l'interès que han, han suscitat. Um, els que s'adrecen als mercats per vendre productes tenen clar, normalment, que el que volen és conèixer els consumidors, tant els reals com els, els potencials, i això és una cosa que tenen clara Eh, volen conèixer els consumidors, volen mm, conèixer-los segmentant-los, parcel·lant-los per saber allà on volen incidir, per arribar-hi més fàcilment, perquè el seu argument de venda arribi més fàcilment i sigui captat per el consumidor i la decisió s'avingui a la proposta del qui eh, mou aquella política. Això ocorre també amb les llengües jo ja n'estic convençuda. Hi ha també el consens que en aquest entorn, diguem-ne, més de mercat o de, o de relació amb els productes comercials, eh, el coneixement del mercat és clau, del públic objectiu és clau, però també que no sempre es fa. També hi ha el consens que no sempre es fa i que s'actua sense conèixer prou bé què és i a qui s'adreça eh, la, la política. Això també ocorre amb les llengües tant una cosa com l'altra. El, el que és cert, i d'aquí podem aprendre, és que si coneixem la realitat, si coneixem la realitat sociolingüística, la realitat lingüística de la societat on volem actuar, segurament treballarem millor. Segurament els qui tenim la responsabilitat de fer política lingüística, que som molts, no només el govern, sinó moltes institucions, segurament treballarem més bé perquè tindrem una, eh, una apamarem millor allà on volem treballar i aleshores organitzarem millor les nostres accions i les nostres for forces socials d'actuació. De fet, el que el que vosaltres ens oferiu amb en aquestes jornades és un pas més, ens feu una part de la feina, per això també està bé que el govern s'hi impliqui, perquè ens ajudeu a conèixer, a tenir més informació sobre el coneixement, sobre els usos i també sobre les percepcions dels parlants. Ens ajudeu a saber què saben, què pensen i també què senten els parlants. Aquestes tres coses, i a més a més en àmbits diversos i també per sectors diversos, són una safata per als que després hem de continuar treballant. Evidentment té un rigor acadèmic i un interès acadèmic, saber la realitat lingüística per conèixer el món, però també té un interès eh, per a la política per poder-hi actuar. I a mi em sembla que aquesta és la gran gràcia d'aquesta confluència d'aquests dos móns, acadèmic i governamental. Com deia eh, Pradilla, la sociolingüística és un fet social i per tant és essencialment eh, interdisciplinària i a mi em plau que això es vegi tan clarament en aquesta en aquesta jornada de dos dies. Es veu clarament que la sociolingüística és interdisciplinària, però que la sociolingüística catalana també dona compte de tota aquesta diversitat. I tenim dret lingüístic, eh, demolingüística, eh, eh, paisatge lingüístic, abracem també l'àmbit de la del corpus lingüístic o la, el variacionisme, a la part més lingüística, com, com deia ell mateix, però després es parcel·la també el coneixement per sectors, territori amb joventut, treball em, tot relacionat amb la llengua. Per tant, el que sí que podem dir és potser ens manca sempre la nostra projecció a l'exterior. però el que sí que és cert és que hem aconseguit, des dels anys 80 amb ara, una sociolingüística de referència perquè és una sociolingüística de qualitat i perquè els sociolingüístics, molts sociolingüistes, molts uh, assistents i ponents són i seran presents al llarg d'aquests dos dies i mostren que són també de referent i de qualitat. Per tant, potser ens falta una mica de potenciació en fora, però en tot cas ens podem sentir orgullosos com a país, ens podem sentir orgullosos com a àmbit i domini de la llengua catalana perquè la diversitat de presència de territori també hi és i per tant jo crec que en aquest punt eh, podem estar contents ens queda camí per, per recórrer, mirarem de continuar col·laborant-hi els uns i els altres, però eh, si un està content sempre treballa amb més il·lusió. Jo crec que aquestes jornades ens oferiran dades més bones que les que tenim, les que tenim sempre ho són, però quan avancem doncs, eh, eh, progressem i per tant serem més cultes i podrem eh, acostar-nos més fàcilment al segment de població al qual ens volem adreçar. Jo vull felicitar els organitzadors per aquest aparador de la sociolingüística que han aconseguit de fer. També els vull felicitar perquè em sembla una bona, una bona porta d'entrada que comencem amb una llengua convidada i que no sempre ens mirem la llengua catalana nosaltres sols i que tinguem l'eusquera com a protagonista d'entrada de la jornada, això ens fa més oberts que és el que també eh, volem ser i a més a més ens fa compartir també eh, casuística eh, en el cas en què ho és i si no doncs aprendre de la, de la diferència. En general eh, em pertoca a mi com a directora general de felicitar els ponents per la feina que ja heu fet i que ens oferireu i estic segura que la reflexió que ja heu fet anirà bé també per promoure la reflexió amb els assistents i per promoure els que després, eh, més enllà dels que puguin assistir a totes les sessions, puguem eh, aprofundir en aquest àmbit de coneixement. Vull agrair també al president, eh, en nom de, de la Direcció General de Política Lingüística i del Departament, que hagi volgut acollir la xarxa, la jornada i que conjuntament l'autoritat de la llengua i la política lingüística de Bracet obrim aquesta jornada que ens farà tots una mica més savis. Gràcies per la feina que heu fet i us desitjo una bona feina d'anar endavant aquests dos dies, els que sou aquí i els que hi vindreu. Bon dia. Moltes gràcies, senyora Esther Franquesa. Eh, abans de donar pas a la conferència, només voldria recordar que eh, les sessions es poden seguir directament en, en línia i que, a més, els vídeos corresponents penjaran del web de l'Institut eh, per qui els vulgui consultar posteriorment totes aquestes dues jornades. I em plau... No sé, eh, ja. Sí, que... No, no, al contrari, al contrari. Anem bé de temps i, i, i em sembla perfecte perquè he vist que totes les comunicacions tenen 15 minuts i no em crec que algunes d'elles durin només 15 minuts, per tant, eh, eh, em plau donar la paraula al senyor Ignacio Martínez de Luna, que ens parlarà de la sociolingüística de l'eusquera, del moviment social a la pràctica acadèmica. Adelante. Si no us importa... Una mica, una mica seguint això que volíem, una certa radicalitat horària, perquè ja veieu que és un programa molt atapeït. No, eh, i per tant eh, efectivament les, les intervencions seran de 15 minuts i els, els eh, responsables de, de cadascuna de les sessions faran un, un, uns, vaja, un marcatge absolutament implacable eh, jo per aquesta mateixa radicalitat horària crec que hauríem de, hauríem de començar a, a, a les 10 no? començava la, sí. la d'això jo m'esperaria un momentet eh, no, no, ja podem diguem resoldre el tema de la, de la, de la presentació i m'esperaria fins a les 10 en punt per començar eh? perquè és possible que potser hi hagi alguna persona que, que es vulgui incorporar. Si comencem abans, també em sembla que, 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 no, que la puntualitat tampoc no. Bé, eh, si ara ja comencem la part eh, pròpiament acadèmica, passada la presentació, deixeu-me dir-vos algunes qüestions prèvies, reiterar la, 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 el que ha comentat en Joan Domènech Ros, el president de l'Institut d'Estudis Catalans. Des de la biblioteca de l'institut s'està emetent en directe, de manera que això eh, ho pot seguir qualsevol persona des de, per internet i a l'hora també disposarem de, 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 de totes aquestes càpsules eh, Eh, temàtiques que s'aniran desenvolupant aquí per poder-hi recórrer eh, quan vulguem. Per tant, eh, crec que l'enregistrament és, eh, és important. D'altra banda, eh, dir-vos que eh, també teniu a la vostra disposició el web de, de, de la xarxa Cruzcat, a demolingüística.cat, teniu a disposició una mena de prepublicació. Eh? Ja us he comentat abans que eh, la internacionalització és un dels objectius centrals d'aquestes jornades i eh, aquesta internacionalització la volem fer sobretot a partir de la difusió d'una publicació que eh, aplegarà el conjunt de fitxes que vosaltres ens heu anat eh, traslladant. Mm, les acabarem refent en un format eh, eh, segurament únic que combinarà català i anglès, Eh, i eh, amb aquesta idea intentaríem fer una difusió massiva d'aquesta mena d'aparador que, vol que volen ser les, les jornades. No? Mm, a més a més, Nacho, eh, que és un, és, és, eh, és un home de tecnologia punta, eh, piularà, eh, tuitejarà, piularà les, les qüestions més destacades que, que s'aniran eh, produint aquí. I bé, eh, dit això, ja és el, és el moment de presentar-vos al nostre ponent. S'ha comentat abans, mm, eh, la idea ja des de les primeres jornades va ser la de, eh, la de convidar a, a un representant destacat d'alguna de les eh, tradicions sociolingüístiques les que tenim més a prop i les més llunyanes. Hem començat per les que tenim més a prop, no? La la primer les primeres jornades vam convidar a Enrique Monteagudo de la tradició sociolingüística gallega i en aquesta ocasió eh hem convidat a Iñaki Martínez de Luna, no? De la tradició sociolingüística basca. La idea fonamental és que ens puguen dibuixar, perfilar d'alguna manera aquesta tradició sociolingüística que representen quins són els els vèrtexs més importants en què es desenvolupa, quines característiques té. Estem molt interessats a saber de, de primera mà i de la mà de, de, de persones del món acadèmic que han tingut una, que tenen una participació molt destacada en, en, en aquest àmbit del coneixement, estem molt interessats a, a, a saber coses, a saber coses i a l'hora també d'oferir-los eh, la nostra col·laboració, perquè de fet una de les coses que, que signarem durant el transcurs d'aquestes jornades és un conveni de col·laboració també eh, amb un nens eh, d'unes -ne, característiques similars al Cruscat, que és eh, Crusterra, eh, per tant, establir col·laboracions permanents i, en fi, diguem-ne, treballar això que en diem les sinergies, no?, les sinergies. Bé, una mica el perfil del nostre ponent, us el faré de seguida, si l'iPhone no em falla. Molt bé. A veure, és Iñaki Martínez de Luna, Pérez de Arriba, fixeu-vos que té un... un, un un nom certament llarg, eh, és eh, professor de, de la Universitat del País Basc, és director del postgrau ITNET de Planificació Lingüística, és cofundador i primer president de Sociolingüística Colusterra, eh, director de la revista eh, Bat Sociolingüística, membre del Consell Assessor de l'Eusquera, director del Comitè Euskara XXI, membre del Consell Assessor de Euskara Arendt, eh, perdoneu, Eracunde, público, etc. És membre de molts de consells assessors, és una persona que està extraordinàriament vinculada, per tant, a la gestió actual de, de l'eusquera. Com a persona del món acadèmic té una quantitat, té un currículum molt important, que jo no us detallaré, de publicacions eh, al seu darrere, al voltant d'aquestes qüestions. M'he adonat que ha tocat certament molts d'àmbits, sobretot també aquest, aquest àmbit de la demolingüística, vitalitat i ús de la llengua, caracteritzacions de l'estat de l'Eusquera, fa no massa vam tenir l'oportunitat de llegir un article molt interessant a cap lletra, a cap lletra en el marc d'aquella mena de monogràfic sobre, sobre mm, transmissió intergeneracional, etc. Per tant, és una persona que no és desconeguda, ja, per nosaltres ja la coneixíem. I crec que l'aposta perquè sigui ell la persona que ens parli avui eh, és una... una és una proposta encertada i estic convençut que la seva xerrada ens interessarà moltíssim. Per tant, sense, sense més preàmbuls, li, li cedeixo la paraula. Ens parlarà de la sociolingüística, de l'Euskera, del moviment social a la pràctica acadèmica. Bon dia. Eh, Moltes gràcies, Miquel Moltes gràcies a la directora Estes per les paraules que ens heu dirigit a los invitats foràneos antes. Eh, eh, bueno, no sé hasta qué punto eh, soy la persona más adecuada para hablar de la sociolingüística del País Vasco, pero desde luego sí que estoy implicado en ella y lo que vengo a hacer es una reflexión personal sobre la sociolingüística del País Vasco, la sociolingüística del Euskera más concretamente, que evidentemente otras personas harían desde otro punto de vista y con otras aportaciones. Eh, gracias a los organizadores por la invitación. Y además, eh, no puedo quedarme solamente en ese agradecimiento. Tengo que agradeceros más cosas a los catalanes y las catalanas. Y es que eh, ayer les desvelaba un poco a mis compañeros del País Vasco, pero me, me mordí la lengua, me callé. Y es que eh, mi vinculación intensa con la sociolingüística euskera eh, nació en Cataluña. Eh, eh, cuando tenía 12 años eh, vine a una colonia eh, de chavales, eran solo de chavales evidentemente en aquella época, y eh, en aquella colonia eh, compartíamos las tareas pues, del comedor, etc. ¿no? Y había 75 catalanes. Y 25 de Vitoria. Y digo de Vitoria, no digo vascos, digo de Vitoria concretamente. Y digo de Vitoria porque ninguno sabíamos Euskera de los 25. Y compartíamos las tareas del comedor, etc. Y a mí me hablaban en catalán y bueno, yo entendía y seguía. ¿no? Y un día no, no, no pude seguir lo, lo que me indicaban. Ah, ¿no? oh, pero ¿no eres catalán o qué? No, no soy vasco. Ah, eres vasco, entonces habrás vascuence. Entonces se decía vascuence. ¿no? Bueno, no, es que allí, hombre, pero di alguna cosa y tal, ¿no? Y algo sabrás. Pues ya uno se sentía un poco contra las cuerdas, ¿no? De algo sabrás. Me acuerdo que dije eh, Chacurra Campora, que quiere decir en euskera eh, perros afuera, era una cosa de, de caserío entonces que se. Bueno, y aquello se me quedó grabado con 12 años. Y a los 16 dije, bueno, pues tengo que aprender euskera. Entonces, pues os debo también todo eso y bueno, pues eh, es muy grato eh, el volver aquí y a contaros algo de lo de la sociolingüística del País Vasco. ¿no? Eh, dentro de la exposición, eh, esto es un poquito el guión a seguir, no vamos ahora a repasarlo tampoco, eh, el objetivo central, la investigación sociolingüística acerca del euskera. ¿no? Eh, claro, el problema viene cuál es el significado de, de sociolingüística, cuál es el concepto, cuál es el contenido que se atribuye a esa rama del conocimiento, de la investigación, etc. ¿no? Y hay unos intentos en el País Vasco recientes, de un par de décadas para esta parte, de, de definir un poco ese ámbito. tenemos, por ejemplo, María José Zurmendi, eh, escribió un libro, Psicosociolingüística, Ahí habla de la perspectiva social de la lengua, luego eh, diferenciando ámbitos de, de estudio de la lingüística, la psicología, la psicología social, y distingue cuatro disciplinas nodriza que dan eh, lugar a lo que ella llama la psicosociolingüística. Eh, hay más ejemplos de estos, no vamos a ir con mucho detalle con cada uno de ellos, eh, vamos a mencionarlos por encima. Otro esfuerzo vino de la mano de Nekane Hausoro, que apoyándose en Guy Boyer pues, elaboró un mapa conceptual basándose en lengua, hablante, sociedad. Eh, y ahí hablaba eh, hacia un eje vertical de la micro y macro sociolingüística. Adaptó el mapa de Boyer y bueno, pues, presentaba un escenario múltiple de disciplinas. Arriba del todo micro sociolingüística, abajo macro sociolingüística, y podéis ver ciencias del lenguaje arriba, disciplinas pues más próximas de la persona, del individuo, de la sociedad micro, etc. Y abajo del todo, pues sociología, etnología, eh, historia, lo macro. ¿no? Eh, bueno, ese mosaico de disciplinas eh, nos da un poco... Idea de la disparidad, de la riqueza que existe al respecto. Eguski Urteaga, que es un vasco de, del país vasco francés de Iparralde, hablaba de la sociolingüística en Francia y diferenciaba 13 corrientes, 13 escuelas, desde la lingüística social y la dialectología de Rouen hasta la teoría de las referencias de Bourdieu, pasando por la escuela occitana que os será más próxima. A todos y todas vosotros. ¿no? Eh, y luego, eh, Eguzki Urteaga eh, lanzaba una afirmación llamativa que no tiene sentido hablar de la sociolingüística de un país cuando él precisamente también ha trabajado en ello, ¿no? Eh, pero lo razonaba diciendo que, al fin y al cabo, la sociolingüística, como disciplina académica, internacional, etcétera, pues comparte eh, autores y materiales eh, a nivel eh, mundial, entonces tampoco eh, hay unos espacios tan estancos, aunque reconocía que sí que hay un lugar para una disciplina propia en cada país, atendiendo pues a las especialidades, a las características que en cada entorno se desarrollan. ¿no? Y que además esas características son eh, estables, van cogiendo un cierto cuerpo. Eh, Zarraga, de la mano del Cluster de Sociolingüística, elaboró eh, un manual de sociolingüística y habla, pues como suele ser habitual, de eh, la interrelación entre lengua y sociedad advierte de que en algunos países únicamente el variacionismo se incluye en la disciplina sociolingüística, pero en casos como Cataluña, el País Vasco, esto es en situaciones de lenguas minorizadas, pues hay otros contenidos. Y aquí tenemos un contraste interesante entre lo que decían de una parte Zarraga, eh, y lo que nos decía Zurmendi eh, en torno a los contenidos de las eh, sociolingüísticas. La sociolingüística en sí misma, para Zarraga, eh, la denomina sociolingüística y la considera próxima a la lingüística. Y para el mismo, la misma dimensión de estudio, eh, para Zurmendi, eh, es sociolingüística. Pero no lo es para Zurmendi otra enfoque más vinculado al ámbito social, que Azur llama sociología del lenguaje y para Zaraga sigue siendo sociolingüística, aunque próxima a la sociología. Bueno, entonces, sin extendernos en estos eh, aspectos, eh, se trata simplemente de ilustrar eh, que hay esfuerzos por eh, eh, converger en terminología, en enfoques, en planteamientos, pero las dificultades son evidentes, eh, y no solamente en el País Vasco. Xavier Vila también en un eh, artículo reciente, que además vamos a publicar en el País Vasco con su permiso y gracias por ello, pues eh, eh, reconocía estas dificultades de la sociolingüística en general. ¿no? Entonces, eh, el diccionario eh, impulsó desde el Gobierno Vasco, desde la Viceconsejería de Política e Lingüística, también reciente, vuelve a mencionarnos la lengua en su entorno social y nos habla de seis áreas principales de estudio eh, aquí en el programa de estas jornadas por ejemplo tenéis once eh, bueno evidentemente eh, podríamos jamás ponernos de acuerdo en cómo clasificar los contenidos etcétera ¿no? en este mismo diccionario eh, se identifican diez ramas principales en su árbol clasificatorio y esto ya es un poco paradójico para mí. Por ejemplo, el primer punto nos habla de psicosociolingüística y recordemos lo que decíamos de María, Jesús, de María José Azurmendi. Luego, los que están en negro, pues bueno, más o menos son disciplinas eh, en, del entorno sociolingüístico. Este que está en rojo en el, en el punto 5, ámbito social. Y dices, bueno, pero ámbito social puede ser todo. Entonces, uno ya empieza a descolocarse un poco, ¿no? ...ámbito social y antropología, bueno, en fin. Luego, eh, los amarillos eh, nos dan cuenta, el 8, el 9, por ejemplo... Eh, ...el nueve ramas, escuelas y corrientes de la sociolingüística. Hombre, estamos definiendo las ramas de la sociolingüística... ...y uno de los puntos es ramas de la sociolingüística. Ah, pues, bueno, no sé, no alcanzo ese nivel de coherencia, no, 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 lo, no lo pillo... Luego, los puntos 10, eh, dentro del 10, resulta que no son disciplinas académicas, sino que son, eh, son desarrollos que se han hecho en el País Vasco a nivel operativo, en base a investigaciones, pues eh, intentando eh, definir conceptos y hacerlos operativos a nivel de investigación, en muchos casos aplicada. ¿no? Bueno, in eh, interesantes todos ellos, pero es un poco eh, un tutum revolutum. ¿no? Eh, y luego, eh, el, eh, Dentro del plan de acción para la promoción del euskera, que es el plan de normalización lingüística actualmente en vigor, eh, pues identifica 13 objetivos estratégicos y tres líneas transversales. ¿no? O sea, al final hay un diccionario impulsado desde el Gobierno Vasco, desde la administración pública, hay una política lingüística. Eh, también impulsada desde ahí, eh, clasificaciones distintas, luego desde el ámbito académico también distintas, etc. ¿no? Pachi Juaristic eh, nos habla eh, de 17 contenidos, esto no es eh, disciplina académica, sino contenidos de estudio, y también una relación interesante, pero otra más. ¿no? Eh, bueno, en resumen de todo esto, abundan los esfuerzos para buscar algún criterio taxonómico adecuado, tanto para disciplinas como para contenidos, eh, pero son infructuosos. Eh, bueno, pues cada uno su aportación con la mejor intención y de ahí nos siguen surgiendo interrogantes. ¿no? Eh, ¿Se ha de continuar con esos esfuerzos? ¿Merecen la pena? Desde luego, hasta el momento no han dado muchos resultados. Eh, ¿Hay condiciones para avanzar en esa línea o en las condiciones actuales? De organización, de coordinación en los niveles que existen, eh, podríamos seguir haciendo esfuerzos. Eh, bueno, me voy a permitir utilizar el concepto eh, con la boca pequeña: eh, baldíos, ¿no? eh, pues muy voluntariosos, pero que no damos pasos hacia adelante. Y tampoco se trata de incorporar más elementos de, de discordia o o de despiste. Si hay otras condiciones para avanzar en unos criterios más consensuados, pues estupendo. Pero si nos mantenemos en las condiciones actuales, eh, merece la pena. Sigamos un, un poquito hacia adelante y veamos cuál ha sido la evolución sociolingüística de las últimas décadas. Hay una época eh, que eh, bueno, se ha calificado de... Pre o para institucional, en el sentido de que eh, se inició antes del, del desarrollo autonómico, y hay una figura central: eh, Sánchez Carrión, Chepech, una persona nacida en Algeciras, que residió en Navarra y que, desde luego, desde este, desde este enfoque sociolingüístico, pues, eh, ha sido el, el eje de la reflexión en, en, en torno al euskera. ¿no? Eh, ...en distintas obras. Uno de los contenidos más conocidos de su obra fue el relacionar competencia, actitudes y uso. Y él hablaba de tres recipientes. En el proceso natural de aprendizaje de una lengua se empieza por el uso, desde pequeñito, desde niño o niña... Eh, se adquiere una competencia y, y luego de ahí deriva también normalmente una adhesión hacia esa lengua, ¿no? una emotividad, un hacer nuestra la lengua, etc. ¿no? Y distinguía un proceso cultural en el que se parte de una motivación por razones diversas, todos conocemos que puede haber muchos tipos de motivaciones, se va adquiriendo un nivel de competencia y a, nivel, a medida que se llena ese eh, recipiente, pues ya se puede pasar al uso. ¿no? Y luego ya el proceso se retroalimenta mutuamente. ¿no? Eh, sobre esto, Zalvide eh, hablaba de las aportaciones de Chepech recientemente, Miquel Zalvide, eh, por otra parte amigo, y hablaba de bueno, pues, que ha tenido unas derivaciones perniciosas. Y además, Miquel Zalvide hacía mención expresa a la influencia de la sociolingüística catalana en, este, en estas. Eh, eh, derivaciones eh, perniciosas. En el sentido de que eh, la interpretación que se ha hecho de bilingüismo y de contacto lingüístico ha sido una descodificación peyorativa de los conceptos. ¿no? Se está hablando de bilingüismo porque no se quiere hablar de una situación de una lengua eh, opresora que minoriza a la otra. Eh, entonces, el bilingüismo real es imposible, etcétera, etcétera. ¿no? Lo mismo sucede con contacto, eh, con contacto lingüístico, eh, la misma deriva, en el sentido de que, bueno, pues contacto no, contacto no, glotofagia, ¿no? El pez grande se come al chico, ¿no? Eh, y luego ya la deriva sobre diglosia, pues de Ferguson, etcétera la acepción de Fishman, y luego la deriva popular que ha tenido el concepto, en el sentido de que diglosia es cuando una lengua tiene las funciones mayoritarias y a otra a la lengua minorizada le quedan los residuos en una sociedad. ¿no? Esa es la deriva que ha tenido el concepto y que Mikkel Zalbide eh, considera perniciosa también. ¿no? Eh, ha habido luego también en esa misma época eh, trabajos de una, de un, de una empresa eh, privada, Siadeco, eh, con figuras eh, importantes, Iñaki Larrañaga fue un gran impulsor, entre otros. Y eh, si os dais cuenta, en muchos de los trabajos que aparecen aquí, eh, por ejemplo, el segundo, bases para un futuro plan de actuación, el, el cuarto, primeros pasos para la planificación, estamos hablando de intervención. Eh, eh, ahí voy a llevar un poco mi interpretación de la sociolingüística del Euskera. Eh, ya en la época institucional, digamos, a partir de los años 80, pues, el gobierno vasco impulsó unos cuantos estudios. Eh, la lucha de euskera en la comunidad autónoma del País Vasco este fue innovador en cuanto a metodología y técnicas se empezaron a combinar eh, ya técnicas metodologías cualitativas cuantitativas etcétera no no en vano eh, ruiz la buena eh, es sociólogo y entonces pues desde esa aproximación trabajaba ¿no? Eh, hay distintos trabajos eh, la encuesta sociolingüística que está en vigor también veremos un poco más adelante eh, se inició en 1991 y luego no recuerdo cuándo surge el clúster de sociolingüística a pesar de que soy fundador en qué año pero eh, inició también el uso de luz que era en la calle en 1989 entonces ya se inicia otra época de, de trabajos se ponen en marcha y consolidan, Nuevas líneas de investigación sociolingüística para el conocimiento de la situación. No sabíamos cuántos vascos y vascas, cuántas personas hablaban euskera. Eh, bueno, había estudios desde la época de Napoleón. Eh, un, un hermano de Napoleón fue un sociolingüista destacado también que hizo estudios sobre el euskera, etcétera. Bueno. Eh, sobre la década de los 80 y 90, June eh, Hernández y Olacho Lasso escribían que eh, buscan dar respuesta a la necesidad de conocer la situación del Euskera en dos direcciones, ¿no? eh, geográfica y demográficamente, cuántos, dónde, eh, de qué edades, etc. Eh, y luego también para el desarrollo de los instrumentos de medición, un desarrollo metodológico técnico, ¿no? eh, creación de categorías, índices. Eh, desde la década de los 80 en adelante hasta la actualidad, el Pachi Juaristi eh, nos dice que hay gran abundancia, eh, desde muchas disciplinas… Y además, muchos de los trabajos no son conocidos de nivel local, de, de nivel micro. Eh, además, los vascos y vascas no somos los mejores vendedores del mundo, en absoluto. Somos muy malos vendedores. Entonces, lo de la difusión, la comunicación, etcétera, eh, además, dificultada por las propias características de la lengua, como nosotros, por defensa de la lengua, pues escribimos en euskera, pues. pues nos resulta más difícil que nos conozcan fuera. ¿no? Eh, surge la revista Bat de sociolingüística, eh, lleva una trayectoria interesante y en este en un número que estamos trabajando ahora, eh, que además Belén aquí presente lo lleva fenomenalmente, pues eh, estamos haciendo un esfuerzo de los últimos eh, siete años hacer un balance de todas las investigaciones. La idea surgió antes del verano, en primavera, y bueno, hemos estado recogiendo fichas, elaborando fichas, en un intento de conocer y sistematizar qué es lo que existe. ¿no? 175 investigaciones finalizadas en curso y cómo se distribuyen. Una distribución básica, pues, con un impulso con un entorno universitario surgen 117. Y en el academicismo, en ese academicismo, pues. También está Euskalchendia, la Academia de la Lengua Vasca. El resto pertenece a las universidades, 109. ¿no? Administraciones públicas, 42. Está el Gobierno vasco fundamentalmente, el Gobierno de Navarra con alguna investigación. Y luego ya las Diputaciones y Ayuntamientos. Y en Ayuntamientos seguro que hay muchísimas más. Aquí hemos localizado 16. Puede haber 50 tranquilamente. Y luego hay también entes de organizaciones populares, profesionales, otro tipo de organismos, otras 16 entre ellos, el clúster de sociolingüística que antes habéis mencionado. ¿no? Eh, lo que sucede, aquí abunda lo académico, lo que sucede es que estos trabajos académicos, en gran nivel, son de, de entidad menor. Eh, yo dirijo un posgrado de planificación lingüística y muchos de los trabajos, 65 concretamente, pertenecen a ese posgrado. Eh, son trabajos pues, de fin de posgrado que no son de una acumulación científica eh, tremenda. Además, el cursos de planificación lingüística, es decir, muy aplicado. Muchos técnicos de euskera, de empresas, de administración pública, etcétera, Y lo que buscan es una dimensión aplicada al conocimiento. Entonces, bueno, pues esas son las características. ¿Cómo se distribuyen en torno a los contenidos? Con el inconveniente de la interseccionalidad. Un mismo trabajo lo puedes incluir en varias categorías o en una sola, depende. ¿no? Pues se distribuye, lo más destacado es los trabajos en torno al uso del euskera y política y planificación del euskera. Esos son los que se llevan la palma. Hay una consolidación en general de estudios básicos a nivel de uso, de situación general y de, edu de educación también. Eh, por ejemplo, ahí están, antes se mencionó, la encuesta sociolingüística, eh, ha tenido cinco ediciones, la última en 2011, está eh, la medición del uso del euskera en la calle, seis ediciones, la última en 2011, Arrue, es, es eh, un estudio del entorno escolar, el último recogida de información en 2011, actualmente hay otro en vigor, posterior, con, además con el estudio 2011, eh, con eh, una recogida universal de, en, en cuarto de enseñanza general básica y en segundo de enseñanza secundaria a todos y todas eh, los alumnos y alumnas de esos cursos. Eh, entonces es una información muy sólida. Eh, muy interesante que abre muchas puertas para la investigación. Eh, el mapa sociolingüístico también se viene haciendo, pero ha perdido relevancia porque ya es una cosa más conocida a nivel de distribución espacial, etc. ¿no? Sigamos un poco con las clasificaciones en torno a los contenidos. Eh, motivaciones, actitudes, opiniones va en tercer lugar. Y estos tres, quizás, quizás, lo digo con dudas. Quizás sean los más propicios, motivaciones, actitudes, opiniones, contacto y variacionismo, para una reflexión teórica desde el entorno académico. Se puede discrepar, es muy legítimo y seguramente muy razonable hacerlo. ¿no? Eh, concretamente, motivaciones, actitudes y opiniones eh, aparecen en segundo lugar, y yo hay. Eh, Encuentro dos razones fundamentales. Una es eh, porque tiene una dimensión aplicada, incrementar el uso, porque eh, los que saben no lo utilizan siempre, cuáles son las motivaciones, las actitudes, opiniones, tanto a nivel ideológico, de concepción del euskera, desde categorías eh, macrosociales, como a nivel íntimo, qué experiencias personales ha habido al respecto que les ha impulsado al uso o les ha retraído eh, para el uso, etc. ¿no? Y además, porque... Tiene una dimensión eh, aplicada importante. Muchos de las personas involucradas en la sociolingüística liusquera eh, son técnicos, eh, personas que trabajan en desarrollo de programas, de planes, etcétera. Y entonces, a la hora de eh, implantar exitosamente un plan, hay que conocer las motivaciones de los grupos eh, objeto de, del plan. ¿no? Y... Entonces por eso eh, se está desarrollando, se sigue trabajando importantemente en ese sentido, y además hay otras claves eh, se ha abierto mucho el discurso en torno a motivaciones, eh, actitudes, etcétera. ¿no? Eh, hasta épocas muy recientes, el discurso formal en torno al euskera se ha basado en el nacionalismo lingüístico eh, una, una nación, un estado, una lengua, punto. Y bueno, pues eh, ahora se está buscando eh, un discurso más integrador. En Cataluña también se ha seguido ese proceso, ¿no? Eh, bueno, la plataforma por la lengua, etcétera, ha hecho reflexiones al respecto. Eh, eh, también eh, en un esfuerzo por adaptar las condiciones lingüísticas a la realidad social de plurilingüismo y no solamente de plurilingüismo. Muchas personas militantes del paradigma eh, del nacionalismo lingüístico, en la práctica, no han tenido jamás ningún inconveniente en utilizar profusamente el castellano en todas las situaciones, porque bueno, pues la situación lingüística no es la de Cataluña, hay mucho menor nivel de conocimiento, eh, más concentrado en determinadas zonas, etc., eh, con la distancia lingüística entre castellano y euskera, lo cual dificulta el aprendizaje. Y bueno, entonces eh, se daba una paradoja: que a nivel discursivo eh, el apoyo principal era el del nacionalismo lingüístico, eh, con lo que implica de excursión de otras lenguas distintas al euskera. Sin embargo, a nivel de praxis cotidiana, pues no había ningún inconveniente. Era una de estas eh, esquizofrenias, eh, así hablando popularmente. ¿no? Eh, luego en los discursos actuales se está incorporando la diversidad como valor, ¿no? pues el planteamiento de eh, ecología de las lenguas, de eh, 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 bueno, estas líneas que conocéis. ¿no? Eh, luego también incorporando, están emergiendo pues, valores sociales de social rewards. Gratificación social, qué beneficio obtengo de conocer y o hablar euskera. Aquí hay una, un problema y es que el euskera está eh, favorablemente sancionado eh, en su aprendizaje, pero no en el uso. Entonces los planes actuales de eh, normalización lingüística están incidiendo en todos los ámbitos en el uso, tanto o sea en la administración pública como en la planificación general de la sociedad. ¿no? Eh, eso sucede pues porque en determinados puestos de trabajo, etcétera, se eh, gratifica el saber euskera, pero sin embargo, luego a la hora de eh, desempeñar las funciones en el puesto en concreto, pues no hay una exigencia, o unas condiciones o un planteamiento adecuado para llevarlo a la práctica. Entonces está primado el conocimiento, pero no lo está el uso, lo cual es un problema. Sigamos un poquito con eh, la clasificación por temas y ahí, eh, bueno, pues digamos que. Estos que están en negrita, educación, juventud, infancia, situación general, conocimiento de euskera, todos estos están consolidados, estos tipos de estudios ya son abundantes, hay unos conocimientos bastante sólidos, y estos que están en verde son emergentes. Comunicación se está insistiendo bastante en cómo comunicar todo el mundo del euskera, las carencias que existen. Eh, las ventajas que puede tener hacerlo, las dificultades, etcétera, el incorporarlo al mundo, bueno, pues a empresa, comercio. También hay cada vez más estudios puntuales, eh, muchas veces de la mano de los eh, planes de, de normalización lingüística a nivel municipal, etcétera. ¿no? Y luego también hay esfuerzos, sigue habiendo esfuerzos, aunque ya vienen de antiguo, de eh, mejorar o profundizar en métodos y técnicas. Eh, sobre la lengua. ¿no? La producción investigadora eh, entonces eh, se da un incremento del conocimiento técnico y en la precisión de los datos, como nos dice Miquel Salvide. Y hay diversos ejemplos, pues desde eh, hacia una sociolingüística matemática desarrollada por Chillardegui, eh, eh, bueno, buscando la isotropía de, en el uso, es decir con la proporción demolingüística existente, hasta qué punto hay lealtad o no hacia el euskera. Bueno, las eh, conclusiones eran que se usa más el euskera que lo que estadísticamente corresponde por la situación demolingüística. Eh, hay algún intento muy reciente, desde, además desde el mundo académico puro y duro. Eh, concretamente de la mano de José Ramón Uriarte y su equipo. José Ramón Uriarte es eh, el marido de Chiari Diazébal, de que muchos de los presentes conocéis. Y bueno, pues una línea interesante eh, es, eh, a ver si consigo explicarlo bien, eh, cuando nos dirigimos a una persona que no conocemos en cualquier relación social está la duda de en qué lengua hacerlo. ¿no? Eh, y entonces eh, elaboraron un algoritmo, un modelo eh, matemático eh, para el cálculo de los eh, beneficios y de los costos, de los perjuicios que tiene esa relación a ciegas eh, si la respuesta de la otra persona es en la lengua en la euskera en que tú te has dirigido, entonces tienes un beneficio, o si eh, tienes un rechazo de no, no, por favor en castellano, entonces tiene un costo. Eh, a nivel psicológico, a nivel tal. Entonces, eh, interesante, además eh, hicieron un, pruebas aplicadas con estudiantes, eh, pagando con dinero, ese tipo de... Bueno, interesante. Eh, luego, eh, no podemos olvidarnos del uso del Euskera en la calle, que además el cluster de Sociolingüística edita una lengua eh, con la ayuda del gobierno vasco, eh, está en, en Euskera y en inglés. Podéis di disponer de ella en inglés. Con toda la metodología al respecto, basado ya en seis mediciones distintas, etc. ¿no? Con la ventaja de eh, esta metodología se basa en la observación, es decir, no en datos subjetivos declarados como en encuesta, sino en observación directa. ¿no? Eh, luego, pues, por ejemplo, ahora se está trabajando en un sistema de indicadores de que, es un reto impulsado desde la Viceconsejería de Política e Lingüística y, bueno, pues ahí estamos implicados eh, tanto, eh, voy a decirlo con ciertas cautelas, porque todavía no es planteamiento público, eh, pero todos los territorios e instituciones del Euskera, ¿eh? lo cual es un avance. ¿Qué está pasando con la producción investigadora? Se está dando respuesta a las necesidades de la comunidad de Lusquera. Todo el trabajo, un porcentaje elevadísimo, es con una intención muy aplicada. Aquí hay poca torre de marfil, si es que hay alguna. Entonces está la administración pública, está eh, otros eh, entes sociales mh, diversos y está el mundo académico en general, eh, trabajando bueno, pues en el mismo ámbito. Eh, las claves eh, subyacentes pues, eh, es el trabajo eh, en favor del movimiento social de la lengua. El impulso grande es el movimiento social de la lengua. Eh, con distintas articulaciones. ¿no? Entonces, eh, cabe hacerse una reflexión. Bueno, en Cataluña hay una tradición de reflexión académica. Eh, los que leemos algo de ello decimos, bueno, estos empezaron hace años. Bueno, aquí hay muchos autores. Bueno, y sin embargo no es Herria, que por la producción es más tardía, es más exigua y desde luego orientada hacia la acción social fundamentalmente, no tanto a la reflexión académica. Eh, tenemos, por ejemplo, el Cluster de Sociolingüística, que es un organismo sin ánimo de lucro, un reconocido como organismo intermedio de innovación, adscrito a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y tenemos, pues, eh, ISNET, el posgrado que os he comentado. Son iniciativas de apoyo a la investigación, pero eh, os podéis dar cuenta que eh, ninguna de ellas es eh, académica pura, ...enraizada en la academia. Eh, por ejemplo, ISNET eh, la impulsó Eusko eh, y ...que es Sociedad de Estudios Vascos, que no tiene nada que ver con la, eh, el mundo académico actual. Es, eh, bueno, pues hay muchos académicos, pero es un organismo privado aparte. Eh, eh, bueno, entonces, eh, impulsó este, este posgrado... Y en la séptima edición conseguimos que, se, eh, que la Universidad del País Vasco lo hiciese suyo, con la ventaja que tiene de una cierta paraoficialidad, como título propio, etc. ¿no? Eh, está en su treceava edición, pero el impulso fue social, no académico. Eh, hubo... Eh, algunos intentos académicos que se quedaron por el camino, por ejemplo, abrimos en sociología un itinerario, como especie, pequeña especialización, de sociología de la lengua, y creo que se puede decir, lo he escrito, eh, por dejadez, por falta de interés de las autoridades académicas, lo acabamos cerrando al cabo de cuatro años aproximadamente, los propios eh, impulsores, pues porque estábamos siempre en el alero. No nos invitaban a las presentaciones de las opciones para el curso para el año siguiente. Eh, luego había alumnos o no, depende de los eh, números de alumnos de cada claro, euskera. además, eh, de los números de alumnos. Entonces, cuando iba a iniciar el curso, te quedabas sin esa docencia y te asignaban, pues, estadística en publicidad. Eh, bueno, pues para eso no estamos. Entonces eh, decidimos eh, cancelarlo nosotros mismos con harto dolor. Eh, hay otras iniciativas de apoyo a la investigación, pues desde el clúster, una vez más, se eh, impulsaron eh, un premio. Ha tenido eh, distintas ediciones desde 2008. En el primer año hubo poquitos trabajos, además se declaró desierto y se concedió alguna excesividad. He marcado en azul solo algunos que van más vinculados a la reflexión teórica. Por ejemplo, el, en el 2008 había la necesidad de repensar el euskera desde la antropología. Fue una aportación interesante eh, y novedosa. Eh, en 2009, eh, desde la teoría económica, pues, los que conocéis los estudios de Green, etc., pues, en esa línea. ¿no? Eh, en 2010, eh, Suguea Danzan, eh, She's in Fashion... Eh, eh, es desde la planificación urbana. Eh, totalmente novedoso a mí me costó leerlo, el estudio, porque no entraba en las categorías. Eh, me costaba. Eh, en 2011, desde, bueno, la antropología, la microsociología, eh, sobre el, la, la transmisión a nivel de, de generaciones, eh, la socialización, etc. a 2012, en 2012 desde la óptica de la publicidad, eh, las aportaciones del eh, la Euskera para una publicidad en Euskera, eh, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, esa era muy novedosa también, una nueva reflexión. Eh, entonces, podríamos decir pues, que abundan eh, las reflexiones eh, vinculadas a un desarrollo metodológico, técnico. Desde una reflexión filosófica y de ensayo. El ensayo también es importante en el entorno del euskera. Pero claro, el ensayo tampoco es una disciplina científica. Eh, puede tener aportaciones muy muy interesantes, evidentemente las tiene, y el, la última de la mano de John Sarasúa, Istumpolis eh, la, la ciudad del hablante o algo así. Eh, y bueno, pues eh, es un nuevo hito. Y, eh, además, este autor, junto con Chepech y bueno otras personas, pues eh, tienen una trayectoria interesante. Milkel Zalvide ha hecho muchos esfuerzos para aproximar eh, reflexiones internacionales, de pues, la mano de Fishman, etcétera, eh, y de otros autores, a la sociolingüística del Euskera, también desde el mundo eh, del, del catalán. Eh, pero ahí hay un agujero negro en, en lo que es la elaboración científica. Ahí sigue habiendo un agujero negro. Eh, carencias. Como decía Miquel Zalvide, como escribía, falta un centro de reflexión, un clearing house, sobre los esfuerzos realizados en pos de la revitalización de la lengua. Hay muchos esfuerzos. Claro, esto tiene muchas eh, limitaciones. Si no reflexionamos sobre el camino que vamos haciendo, pues eh, las mejoras, etcétera, ¿dónde se nos van quedando? Eh, además, cabe otra pregunta, pero solo falta eso. Eh, traigo un ejemplo ¿no? eh, del entorno europeo, ELDIA, muchos lo conoceréis, European Language Diversity for All. Eh, aquí hay ocho universidades de seis países del entorno Ugrofinés, eh, Ugro del grupo lingüístico este, eh, embarcados en un proyecto, lo iniciaron en 2010, eh, hasta 2013 la primera fase, con tres líneas de trabajo, evidentemente muy interesantes para cualquiera de nosotros. ¿no? Y bueno, entonces dices eh, esto es un proyecto a seguir con atención, es un proyecto a imitar. Pues posiblemente. Eh, es paradójico que en esos entornos que han tenido unas condiciones hasta muy recientemente muy limitadoras en muchos aspectos, hayan dado pasos que en otros entornos como los nuestros, en, en Europa del Oeste, digamos, no hemos dado todavía. ¿no? Eh, tenemos eh, también otro tipo de iniciativas. No solo he mencionado mi, pos, eh, he mencionado mi posgrado, pero también hay otras eh, cositas. Eh, la comunidad de Euskera se abre al mundo, y hay desde una reflexión interesante ¿no? de la mano de John Sarasua todo ello para que la cooperación supere su carácter asistencial está hablando de cooperación al desarrollo y sus peligros intrínsecos una sociedad además de fijar cuánto dinero tiene para dar debe preguntarse ¿qué experiencias podemos compartir con los pueblos empobrecidos? Y ahí se firma un acuerdo de Garavide, que es un instituto de la Universidad de Mondragón, eh, entre ellos pues, con John Sarasú, etc. Y un acuerdo eh, con UEMA, que es eh, un ente de municipios eh, que funcionan en Euskera por decisión propia, con gran proporción de, de vascohablantes, etc. Y hay eh, bueno, pues. En garavide pretende abrir una nueva línea en la cooperación vasca al desarrollo una cooperación basada en experiencias a compartir. y la pregunta, y cuáles son las experiencias que se pueden compartir desde el país vasco? bueno, pues la reflexión que hacían en garavide es una larga y densa trayectoria de lucha y desarrollo identitario, lo mismo que en cataluña. Transmitir esa experiencia a los países necesitados puede ser una aportación a la cooperación para el desarrollo. Entonces ahí hacen intercambios, eh, organizan cursos, eh, presentación del curso sobre estrategias de desarrollo y revitalización de lenguas e identidades originarias. Vienen de, fundamentalmente de Centro y Sudamérica, de distintos pueblos, eh, culturas, lenguas, etcétera, y bueno, pues hay una línea muy interesante. Hagamos ya un balance para ir cerrando. ¿eh? Ya nos vamos alargando bastante. Sí. Puntos fuertes. Eh, hagamos un balance tipo DAFOS. Puntos fuertes. Movimiento social dinámico y progresivamente fortalecido y organizado, que ha dado como resultado, mmm, palabras de Zalvide, pues un incremento del conocimiento técnico y la precisión de los datos, de la información una mejora un incremento en la preparación profesional y sin abandonar el activismo hay un compromiso social eh, hay nuevas eh, generaciones que se van incorporando a esta dinámica y es muy gratificante en eh, las eh, asociaciones populares de defensa de la izquierda etcétera eh, yo estoy en una de ellas y es muy gratificante tenemos gente de tantos años trabajando con nosotros y tomando el relevo pero además con decisión. Bueno, estupendo. Eh, se van creando plataformas, soportes, eh, entes, coordinándose, etcétera. Y fundamental hay una mejora en la, el clima de relaciones que posibilita una mayor colaboración, coordinación entre el movimiento social, poderes públicos, y mi duda es si también como lo, con la universidad. Mi gran duda sigue siendo la universidad. En este triunvirato, digamos, la universidad está en un segundo plano. Sigamos con puntos fuertes, que los hay. Pues eh, nuevas estructuras, articulación de los agentes, eh, proliferación de investigaciones, mayormente aplicadas, con esa pequeña limitación, pero también son interesantes. ¿no? Reflexiones, sobre todo con formato de ensayo. En resumen, hay interés, energía, dinamismo, avance. Bueno, ¿Qué más se puede pedir? Pues sí, se puede pedir más. Hay puntos débiles. Hay una ausencia de implicación orgánica institucional desde la universidad. Hay vacío. Hay carencias de estudios básicos y, la, y hay estudios especializados, posgrados, etcétera, con cierta debilidad, cierta precariedad, cierta interinidad. Hay carencia de elaboración teórica de base, eh, hay carencia de una reflexión sobre el trabajo empírico desde la academia, eh, por tanto no hay una acumulación científica, hay muchos trabajos dispersos, a veces eh, sin conocerse unos a otros, etc., y la acumulación científica y el avance pues, no se puede dar en esas condiciones. Tampoco existe la interdisciplinaridad si no es desde el punto de vista aplicado concreto, pero no desde el académico. Sigamos con puntos débiles, eh, yo acabaría diciendo en este sentido que hay una ausencia de una política científica para la sociolingüística. ¿Cuándo se va a hablar? Y antes hablaba con Esther de. Bueno, pues eh, tengo muy buena relación con Pachi Bastardica, ¿no? Pachi, ¿cuándo se va a hacer una política científica para eh, eh, la sociolingüística? El tema está ahí. Y yo creo que el gobierno ASCO y otros gobiernos, el de Navarra si sí está dispuesto a lo que sea, eh, tienen que intervenir sobre la universidad, ponerse en contacto, impulsar eh, pues una política científica sobre la sociolingüística. Eh, hay, por tanto, si hay ese vacío, pues no hay ni directrices, ni prioridades, ni coordinación. Los grupos de investigación consolidados existen algunos y muy loables, pero muy poquitos para los que tendría que haber. Y hay una ineficiencia en los esfuerzos, pues no se optimizan. ¿no? Hay una orfanda, orfandad por parte de la investigación aplicada. Y sirva como ejemplo que TELP, el, el taller, el modelo este desarrollado por Ferran eh, Soai y por Gemma San Ginés, etc., pues estos dan cursos en el País Vasco pues un año sí y otro también. Y sin embargo, ni la Facultad de Psicología o de Psicología Social del País Vasco, que sería su entorno natural, pues no lo han recogido ni lo han impulsado ni nada de esto. Dices, pero ¿qué pasa aquí? No? Entonces hay una orfandad de toda la dinámica del de Euskera desde el punto de vista de la academia. Lo cual, pues, eh, duplicidades eh, y es un freno para el, la innovación si no hay una reflexión. Sólida, si la hay a nivel necesario, pero no la hay eh, contrastada empíricamente, etc., pues, eh, eh, bueno, eso frena la innovación. ¿Amenaza de futuro? Seguir como hasta ahora. Lo que no se puede seguir así. Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque hay un desequilibrio de recursos. Las lenguas mayoritarias tienen todos los recursos y no necesitan ninguna justificación, están legitimadas per se y las lenguas minorizadas, pues no. Entonces, no se puede seguir como hasta ahora. Y porque, además, ¿a quién le interesa impulsar un tipo de conocimiento que nos es útil a las lenguas minorizadas? Pues, evidentemente, si no lo hacemos desde las propias comunidades de esas lenguas, pues en los ámbitos de la sociolingüística internacional no lo van a tomar como prioridad. ¿no? Eh, la reflexión no es mía, es de Cherra Rodríguez, que la hacía recientemente y me parecía muy interesante. Eh, ¿Oportunidades? Propiciar un cambio estos niveles, desde un esfuerzo coordinado entre los tres mm, grupos estos de entes y eh, agentes que hablábamos eh, y además hay que propiciar un cambio a otro nivel. Un contacto entre las comunidades lingüísticas minorizadas. Teníamos este otro modelo de Europa, de Europa del Este, eh, ¿por qué no lo estudiamos? Para empezar porque nos reflexionamos sobre ello entre distintas comunidades y además eh, el problema es que si las comunidades lingüísticas menordas se siguen deteriorando pues eso es un efecto dominó en muchos casos eh, si conseguimos establecer una red todos seremos más fuertes se puede eh, paliar e incluso re revertir digamos ese efecto dominó hace falta y en eso una la creación de una red estable de comunicación, eh, posiblemente la red tuviese que ser tres redes, una de movimientos sociales, con dinámicas y e intereses propios, eh, entre las distintas comunidades, otra académica y otra quizás institucional. Eh, quizás no sea propicio revolver todo en, en, en un mismo ámbito, ¿no? porque las necesidades, las prioridades, los planteamientos son distintos. Conclusiones muy breves ya. La producción investigadora abundante, dispersa, descoordinada, basculada hacia la intervención, carente de una estructura científica sólida. Un movimiento social que ha superado una crisis de identidad está en un buen momento, ahora espujante, explorando nuevos caminos, eh, abierto a la colaboración con los poderes públicos, cosa que hasta épocas muy recientes ha sido un contrapoder, una oposición constante. Y la sociolingüística de la Euskera tiene necesidad, y además existe la oportunidad, de dar un salto cualitativo, diseñando y aplicando una política científica consensuada, básicamente consensuada, y creando redes estables de comunicación y colaboración con otras comunidades lingüísticas menorizadas en los distintos ámbitos. Muchas gracias. Bé, Iñaki, moltes gràcies. Eh, crec que, que parlo en nom de, de tots els assistents. Sí, sí, sí. Dono l'enhorabona perquè certament has fet una intervenció que ha satisfet, jo diria que més creix, la nostra petició de fer aquest perfil de la, de la tradició sociolingüística basca. És una intervenció per a mi molt interessant, que obre moltes possibilitats de debat, d'elements contrastius amb la nostra tradició. Eh, certament eh, ens permetrà debatre sobre aquesta qüestió ara o, o, o després eh, en esmorzar. Eh, jo crec que disposem d'una miqueta de temps per plantejar algunes preguntes. Si us han motivat alguna de les coses que he dit eh, i la voleu, li voleu requerir, teniu vosaltres la paraula. Disculpes per haver-me alargat demà. Eh? Xavier Vila, si de cas us aneu identificant tots a mesura que... Sí, en primer lloc, moltes gràcies. Eh, ja m'esperava que la, la ponència seria interessant, però realment eh, genera moltes reflexions. Eh, N'hi ha una que no és ben bé una pregunta, sinó que és un inici de reflexió conjunta. Eh, jo diria que des dels països catalans i sobretot des de Catalunya hi ha una cosa que moltes vegades no tenim gaire clara eh, i és el fet que el, a veure, que les universitats que un acadèmic estigui al costat de les llengües minoritzades és més aviat una excepció estranya que no pas un, un fenomen generalitzat. És a dir, jo a Arts de la Vida tinc certa relació, per exemple, amb Itàlia, eh, amb Sardenya, eh, Sicília... Eh, un dels bastions de la lluita contra les llengües minoritzades són les universitats. Eh, diria que en això en Catalunya és una mica diferent, però de vegades també tendim a pensar que és molt més diferent que no peso és en la realitat. És a dir, l'engranatge que dona suport a la sociolingüística a, les, a, a dins de l'acadèmia a, a Catalunya i a la resta del, dels territoris de la llengua catalana no és excessivament eh, sòlid, no, no és molt més sòlid. Llavors, la, la meva reflexió és, o la, la meva pregunta és, has anat dient que eh, s'entreveu en possibilitats de millorar les relacions eh, entre acadèmia i, i món de reflexió de, de, la sociolingüística al País Basc. Pot ser una mica més explícit? Eh, crec que haver llegit, per exemple, que apareixia un, un programa de màster Eh, eh, sobre política lingüística eh, en què, de què formaven part a les, les a la Universitat del País Basc no, no sé si és cert no, cas, quins són els punts, quins són, perquè acabem parlant de departaments concrets, amb noms i cognoms, on podeu establir lligams que, que reforcin la posició acadèmica del, del de la sociolingüística basca? bueno, eh... Empezando un poquito por, eh, por lo que mencionabas, pues eh, sí, yo estoy de acuerdo con que eh, la situación o la debilidad académica es un poco generalizada en, en este tipo de comunidades lingüísticas, ¿no? Y además se entiende, digamos, fácilmente. Pues al fin y al cabo, el mundo académico ha sido impulsado desde. Eh, estados eh, fuertes, con lenguas fuertes y en expansión, entonces han tenido otro tipo de, de prioridades, no las preocupaciones por las lenguas minorizadas, que eran un inconveniente en muchos casos. ¿no? Entonces, pues, el mundo académico ha estado muy vinculado a, a, a ese requerimiento social ¿no? y ha bebido de, eh, pues, de lo que internacionalmente se producía, se definía, se clasificaba. Y bueno, este es el momento en que nos hagamos otro tipo de planteamiento. ¿no? Entonces, eh, el que haya sido esté siendo así no quiere decir que siempre tenga que ser así. ¿no? ¿Quiénes pueden impulsar pues, programas, planes, máster concretos, etcétera? Eh, eh, bueno, eh, yo creo que en el mundo académico en el País Vasco hay demasiada vinculación con lo que es el mundo académico del Estado español en general. Eh, el, bueno, pues eh, la propia definición de la universidad eh, pública, etc., pues es, está eh, insertada plenamente en el sistema universitario español y eso tiene pues muchas trabas, eh, no, no estoy haciendo un discurso político, eh, trabas eh, meramente académicas de, bueno, pues a la hora de cubrir puestos, a la hora de definir programas, de definir... Eh, eh, valoraciones de los méritos académicos, etcétera. Yo he asistido a situaciones en que en mi propio departamento, para ocupar una plaza eh, interina, eh, pues no se valoraban publicaciones escritas en euskera. Eh, ¿Pero dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos o sea hasta ese nivel no no es que en el mundo académico esto es muy marginal no tiene una presencia eh, eh, internacional y tal no entonces era un argumento para dejar de lado bueno eso es no asumir eh, la propia realidad lingüística ¿no? y bueno pues eh, eh, ahí eh, además también puede haber intereses políticos detrás de ciertos planteamientos, tanto a favor como en contra no Evidentemente. Entonces, eh, yo creo que eh, en este momento, ayer lo decía con mis compañeros de viaje, ¿no? Eh, yo creo que este momento es adecuado, eh, tanto por la estructura, por las personas responsables de la universidad pública, etcétera para iniciar un nuevo impulso a nivel de titulaciones académicas superiores, sólidas, eh, formato máster, no posgrado únicamente, eh, no posgrado como título propio, eh, etcétera. ¿no? Eh, y además, pero bueno, existe una política lingüística de país. ¿Y una política lingüística de país, cuando el gobierno vasco es quien provee de fondos fundamentalmente a la universidad pública, eh, puede permitir que la universidad pública quede al margen de todas las directrices de política lingüística? ¿Y cuál es el ámbito de competencia de una universidad? Pues es la formación y la investigación a todos los niveles superiores. ¿no? Bueno, entonces ahí entrará también el, el concepto de política lingüística. ¿no? Tiene que ser transversal. ¿no? Eh, bueno, entonces, lo que pasa es que no se ha llegado todavía a ese punto de reflexión. Eh, yo este discurso lo vengo haciendo hace pues, aproximadamente diez años, es lo de la palabra parábola del sembrador, acabará cayendo en algún lado frutífero, ¿no? Bueno, pues vale. ¿eh? Y las condiciones eh, que he descrito yo creo que son hasta ahora las mejores que hay para poder dar ese salto. ¿no? Luego se trata de localizar a personas concretas bien dispuestas y articularlas y combinar los esfuerzos. No, no sé si te respondió suficientemente, Xavier. Sí, por favor. Un segundo. Eh... Perdón. Sí, ¿El euskera es una lengua ya acabada, consolidada o cada dia está creciendo un poco? No me refiero al, 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 idioma, no, 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 sí, al, uso. No al, sí. al corpus. Bueno, no soy el más indicado para hablar de corpus, yo soy sociólogo de formación. Pero, ¿qué lengua está acabada? No sé. Yo lo que puedo decir es que el Euskera está en permanente evolución. Eh, fue un gran paso, pues siguiendo además el modelo de Fishman, ¿no? pues, eh, la creación del, del estándar. Eh, eh, además, tuvo reticencias iniciales que luego han sido superadas en la práctica. Eh, el Euskera batúa es de uso cotidiano, en muchos ámbitos y en muchas personas es la única variedad lingüística que conocemos, sobre todo los, los nuevos hablantes, y hay que darse cuenta que, por ejemplo, pues, eh, de los niños y niñas eh, que se están euskaldunizando, la mayor parte lo hacen en el ámbito educativo, es decir, con el euskera estándar fundamentalmente, porque las familias pues, no saben euskera y no han podido transmitirlo. Actualmente hay un debate muy interesante, ayer también mencionábamos algo al respecto en el viaje, entre las variedades lingüísticas locales y el, la variedad estándar. Y ahí hay un, um, un impulso por recuperar, por fortalecer, por eh, no dejar de lado las variedades locales. Concretamente, un académico de prestigio pues, eh, ahora hacía una reflexión para, para bueno, pues un foro que hay, ¿no? Eh, del, del Consejo Asesor de Euskera, eh, hacía una reflexión diciendo pues que las variedades locales no hay que reglarlas eh, esas hay que dejarlas que vivan hay que potenciarlas darles su lugar pero que no son elementos para ser reglados académicamente que el, eh, toda la intervención académica a esos niveles de estandarización de formalización etcétera que todavía queda mucho por hacer y hay que restringirlos a la variedad estándar ¿no? Yo más no te puedo decir. Sí, hay mucha evolución, riqueza. Por ejemplo, la literatura neuskera está en un momento pujante, de muchísimo interés. Hay una creación muy potente, gracias a a nivel de corpus, el mundo académico ha hecho mucho trabajo, eso no lo he mencionado. ¿eh? A nivel de corpus, eh, la aportación del mundo académico es fundamental y, y muy importante y con mucho interés. Lo que pasa es que mucha gente que iba a filología eh, vasca lo hacía por el interés de la situación social de la lengua, más que por el, la lengua como corpus. ¿no? Esa era la paradoja. Y no tenían la formación que estaban buscando. Eso de lingüística era la lingüística és una assignatura optativa, sola una en tota la carrera, un quatrimestre en tota la carrera de filologia. No? Entonces no encontraven el que buscaven, un no? paradigma gigante. Sí, haureu de ser breus, Joan, Soler. Us demanaria això, que us sí. identifiqueu en el moment que feu la pregunta. Joan Soler, Política Lingüística. És una pregunta molt concreta. Quines disciplines acadèmiques tenen o podrien tenir interès... En, en, en els estudis de l'Euskera, sociologia, psicologia, eh, en fi, quines creus que podien tenir aquest interès o, o com es podria motivar fer que tinguessin aquest interès? Sí, eh, recordaria un poquit la classificació que utilitzava Nekane Housoro, i no és eh, no per quitar-me la pregunta d'encima, de però diria totes, Eh, la reflexión eh, oh, casi todas. Eh, eso, es una buta. ¿no? Eh, por ejemplo, hombre, eh, las eh, sociología, antropología, eh, psicología social, eh, psicología. Eh, pero economía también, tenemos el caso de Green, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? eh, derecho, el tema de el, el, derechos lingüísticos, eh, normalización a nivel de estatus formal de la lengua oficial, etcétera. ¿no? Eh, eh, Podríamos seguir mencionando otras disciplinas, eh, claro, todas del entorno humano-social. Eh, biología, pues, no la veo tan, tan de lleno, no, o, o cosas de estas. Pero todas del espectro eh, eh, humano-social, yo creo que pueden intervenir, porque si entendemos la lengua como, eh, bueno, pues uno de los elementos sociales. Pues claro, los elementos sociales y las relaciones sociales eh, no se contienen eh, en una clasificación estricta, sino que es abierta totalmente. Eh, veíamos, por ejemplo, de la mano de José Ramón Uriarte, pues la aportación desde la matemática pura y dura. Además, tienen un, un grupo de investigación consolidado eh, y, bueno, pues una línea de trabajo es la de la matemática aplicada a la lengua, fíjate, matemática. Bueno, Bé, si us sembla, eh, donaríem per acabada la xarxa. Jo només voldria dir, eh, certament m'ha deixat una mica preocupat el tema d'aquest quasi desert eh, d'atenció de, 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 del món acadèmic, eh, sobretot per l'àmbit de l'estatus lingüístic eh, en el cas de de l'Euskara m'ha deixat, és un tema a resoldre sense cap mena de dubte eh, i, i és important, és important perquè eh, a veure la relació de, de, de l'acadèmia, de, de, de la universitat eh, eh, amb les llengües en definitiva mm, pot tenir unes certes prevencions, jo ho he esmentat en el meu, en el meu parlament inicial, la meva benvinguda, pot tenir aquella, aquella prevenció davant de eh, tradicions molt eh, compromeses, com ha estat la catalana, com és la catalana, com és òbvi que és, que és la basca, per l'empirisme, per la qüestió eh, de l'empirisme. Pot haver reticències en aquest sentit. No? Però l'altra cosa, cosa és que, eh, certament, puga actuar a la contra. I això, eh, certament, és, és, és un element, diguem-ne, eh, nefast que, 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 que s'ha d'intentar de resoldre i veig que teniu, efectivament, tota la intenció de, de fer-ho. Moltíssimes gràcies. Tenim un, un cafè a fora.